sé cuándo es eso, ¿eh? No sé. Una onda que se pone en verano. Yo creo que lo hace por moda. Ay, aguante, me llamo, yo le queda algo. Oye, ¿no se estará? Ya sabes. Masturbando. ¿Cómo están? ¿Qué cacharon en el barrio? ¿Supiste que la sacaron los guardias de seguridad? Te dijeron que a cuatro, así que me estuvo súper grueso. ¡Qué pinches hipócritas! En el baño de ese antro venden drogas y lo traigo, shit. Pero la pobre tipa que estaba haciendo una necesidad fisiológica la sacan a empujones. Ya no hay moral, nena, apúrate, ya no te estás metiendo el dedo. ¿Ves que es una atascada? Para vomitar me refería. A eso me refería. El que tiene hambre, en pan piensa. ¿Cómo le decía? Nos vamos a pasar toda la noche en el baño. Si hasta me hizo bien porque me había tragado una hamburguesa. ¿Sabes cuántas calorías tienen esas madres? Ay, hoy entré un tempra. Oye, chiqui, ¿siempre sí fuiste a Las Vegas? Ay, pinches malinchistas. Yo me fui a conocer mi país. Me fui casi todo un mes a Oaxaca. Ay, sí, es México. Qué chingonada. So much beauty. He estado pensando que deberíamos tener un amigo gay. Todos los grupos de amigas tienen un amigo gay. Como que le da algo más al grupo, ¿no? ¿Qué les parece si adoptamos a Guti? ¿Qué me importa?
otro día, la señorita Nina se trajo un alebrije divino, impresionante. Y justo cuando lo estaba presumiendo, sale la mamá de la Joyce con un cuadro de Toledo. ¿Cómo le gusta exhibirse? Pues yo me fui al DF, luego a Caracas y por último a Buenos Aires. ¡Cállate! ¿No ves que está contando? Pero yo les voy a demostrar lo que es querer a México. ¡Yo me voy a comprar un indígena! ¿Cómo? Me voy a comprar un indígena y lo voy a tener en mi cuarto. ¿Un indígena? De los chiquitos y morenitos. ¿Qué le vas a decir a tus papás? ¿Me siguió? ¿Me lo puedo quedar? No puedes comprar a una persona, las personas no se venden. Pues todo se vende y todo se compra. Además, yo lo quiero para cuidarlo. I love my country. Pero, ¿y cómo piensas? Tío Hernán, te va a dar dinero para eso. Ay, no llores, no sé si ustedes no entienden nada. Ustedes no saben lo que es querer a México y verlo tan jodido. Pero no traigo temprano, pero es un nuevo exista. Y luego si sales para dolor muscular, no mames. Tú también estás llorando. Yo sí lo entiendo. Yo sé lo que es fracasar en los sueños. Yo tengo un sueño. Es que lo que quiero hacer es un signo. No lo entenderían, pero es un signo. Y cuando lo haga, se van a dar cuenta de lo que hablo. No me aceptaron en Big Brother, yo también tengo un sueño. Como si pudiéramos hacer algo. Te propongo un plan. Deberíamos adoptar un cotito. Vamos a secuestrar a tío Manuel. Estaría de pelo. Pero sí, yo tengo dinero para comprarme un indígena. Y tú para tus cosas. I mean, ¿y so, cómo? You're in or you're out. Ándale. Ok. ¡Yay! Bueno, vámonos ya, porque ya nos tardamos un frío aquí. Van a pensar que nos estamos. Ya saben, hola, chaval, ay, barrio. ¡Deja a la pobre tita en paz! Si adoptáramos un cotito, seríamos la ay, nene, con el dinero que vamos a ganar, vas a poder comprar muchos cotos. Además, son más baratos que los indígenas. Y que ya me dejen entrar al barrio. ¿Dónde está Chiquis? A ver, el novio de tu mejor amiga te propone hacer el amor mientras ella esté de viaje. Tú le contestas, que le vas a decir a tu amiga para que sepa con qué clase de cerdo estás saliendo. Vivi, parece que ya no está respirando. B, le dices que sí, pero no le dices cuándo. Vivi, en serio, tipo de que no se mueve. C, haces como que no lo escuchas y lo evitas cada vez que lo ves. Voy a desamarrar el costado. No, quedamos que no lo íbamos a desamarrar por nada del mundo. Pero, ¡no! Está bien, pero apunta esa cosa para otro lado, más que te va a salir un tiro. Pinches tests, siempre vienen incompletos. Me caga el Cosmopolitan por eso. Estas no pueden ser todas las opciones. Yo no haría ninguna de estas. ¿Cuál harías? ¿Dónde está Chiquis? Muero de hambre. Falta, por ejemplo, D. Te lo coges, no dices nada y vivo los tres muy a gusto para siempre. Y estos zapatos están geniales. ¿Dónde los compraste? O E. Te lo coges, te confiesas y si no te perdona y no pasó nada. ¿Qué haces aquí? Pues como ni de pedo eres virgen. Ya casi cumplimos los 30, no manches. ¿Tú qué vas a saber? ¿Cómo te tiras a todo? ¡Hey, shut up! ¿Quieren que toda la biblioteca se entere de que estamos aquí? ¿Dónde estabas? Te dije que fue por comida. No me dijiste nada mentirosa. Te dije, pero tú nunca me escuchas. Chiquis, a ver, chécalo, porque se me hace que ya no está respirando. I got good news. Nadie quiere a las niñas chismosas. No quiero. ¿Pero qué le dejaste la pistola a esta wey? ¿Qué trajiste de comer? No fui por comida, fui a hablar por phone con la tía Berta para rescatar el timón del tío dormido. A mí se me hace que ya está muerto. ¿Muerto? Pues es una exagerada. Lo que pasa es que le di media botella de Nyquil para que se durmiera. ¿Desamarraste el costal? No puedes desamarrar el costal porque puede vernos. No nos ve, porque yo le eché gas pimienta en los ojos para que no vinieran. Sí, y se dieron cuenta que en estos tres días pudo habernos escuchado. De modo que no reconozca nuestras voces. No nos escucha, porque yo prendí una vela y le eché resina en los oídos para que no nos escuchara. Y si se quedó sordo, tipo de que nadie sale ileso de un secuestro. Bueno, aparte, no le estamos mochando las orejas, ni le estamos cortando el dedo ni el pie. Esto es por dinero y no más. Y además, ese puerco tiene bastante. ¿O no, nene?
Pues, el bufete me paga las cuentas y... Ah, sí, tiene dinero cañón. Bueno, ya. A ver, les voy a leer esto. ¿Qué pasó? ¿Te sientes bien? ¿Quieres un tempra? ¡No! Estoy bien. Lo que pasa es que me dieron ganas de bostezar y me vine. ¡Pinches pastillas! Yo quiero una, a ver cómo se siente. Dame una. No. Además, yo les traía good news y no me he dejado decirles. Tuviste sexo con tu pareja, pero no pudiste alcanzar el orgasmo. Él, después de venirse, se durmió. ¿Tú qué haces? Cállate, no, es que es importante. Ah, lo levantas y le preguntas por qué es tan egoísta. Ya se dieron por vencidos, la tía Berta y el policía nos va a dar todo el dinero. ¡Yeah! Ve, te levantas, te das un regadarazo de agua fría y... ¿Qué pasó? ¿Por qué están tan abrazadas, par de marranas? ¿Cómo hacía la hermana Clarisa? Comienzan jugando y terminan besándose. La hermana no decía eso, nada más. Les dije que este era el lugar más seguro. A nadie se le ocurriría buscarnos en la biblioteca. Y además, nadie viene a la sección de literatura. ¿Cómo lo descubriste? Porque vine una vez aquí a coger con el Beto Canales. ¿A poco anduviste con el Beto Canales? Y of course not. ¿Era para que te pasara la sección? No. ¿Entonces? No más. De piroja que soy. ¿Tú nunca has sentido la necesidad de ser una foxy lady? Claro que no. Ay, ajá. Ya me acordé cómo decía la hermana. Juego de manos son de villanos. Juego de manas son de lesbianas. Parece que viene alguien. Ya no viene nadie. Les prometo que vi que venía para acá. Además traía lentes. ¿Y eso qué? Si trae lentes, seguro lee literatura. ¿Qué nunca han visto las películas donde están en nerds que leen literatura y se enamoran de la chica guapa? Mi mamá usa lentes y jamás ha tocado un libro. Bueno, una vez agarró la Biblia para darle unas nalgadas a mi hermano. Oye, chiquis, cambiando de tema y de continente, y no fue por comida. Me trajiste la nueva Cosmo porque te estrellaste como 4 veces y nunca me salió la nalgada que quiero. ¿No lo viste? Que no fue por comida. Fue hablar por teléfono y ya no sonar el dinero. No te creo. ¿En serio? ¿Sí? ¡De pelo! No te traje la Cosmo, pero les traje eso. Look at this. Nosotras, en primera plana, front of the page, A-Rolls. ¡Somos famosas! Pero en la sección policíaca, ahí sale puro naco. Por algo se empieza. ¿Qué dice? ¿De dónde sacaron esas fotos? De la cámara de seguridad. Es cierto que la cámara también da 10 kilos. ¡He consumido los cachetes! Pero tenías que mirar a la cámara, pinche diva. Bueno, ya. Lo que yo les quería decir es que aquí dice que las presuntas secuestradoras no fueron identificadas. ¿Lo ven? Ya podemos estar tranquilas. Pinche diva, en las 3 fotos me sales tapando. Por fin voy a poder comprar un pedacito de México. Para que veas lo que se siente que te roben la cámara. Además, yo nací el 17 de junio, ¿sí captas, no? ¿Se movió? Otra vez con eso. Era vaselina en la prepa. Ya supéralo, que hubiera sido Broadway. ¿Qué tiene que ver? Iba a cantar mi canción, yo sola. Fue un accidente. Y en todos los bailes te ponías enfrente de mí. Es que bailas de la cola, mamacita. Sí, te estaba protegiendo para que no hicieras el oso. Iba a cantar mi canción, yo sola, en el baile. De casualidad, se te sale una teta, así nomás. Qué casualidad, ¿no? Yo fui la que hizo el oso de su vida. Y además, déjame, porque si hubieras cantado, no hubieras llegado a la nota. Nunca le hiciste los ensayos y el reparto se reía de ti. Y si cantaba tan mal, ¿por qué me dieron el papel? Porque se la chupaste al director, ¿a poco crees que nadie se enteró? Ahora yo soy la puta. Tú eres la puta y además lesbiana, ¿ok? ¿Crees que nadie sabe que la hermana Clarisa y tú...? ¡Ya cállate, no, pendeja! ¡Ya te dije que no me apuntes con esa chingadera! ¡Baja el arma! ¡Y no tienes por qué va a quedar esto, Manuel! ¡Yo pateo al cerdo tantas veces como quiera! ¡Me vale madre! ¡Cabeza fría, Vivi! ¡Esto no es por venganza! ¡Es por nuestros sueños! ¡Ya! ¡Oh! ¡You're not helping! ¡No! ¡Si no vamos a seguir, ¿verdad? ¡Grata! 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 Thank you.
Los compré en la Andrea. Estoy bien acá. ¿Contenta? Córtate el pelo. Yo no quiero vanidad, voy a acabar con la vanidad. 17 de junio, suyo es el éxito. Mira qué bonito baila, mira qué bonito canta. Ya no quiero ser bonita, no soporto ser bonita. Ser bonita es mucha responsabilidad. La gracia, ser. No se trata de nacer un 17 de junio para tener gracia, gracia, gracia. Grasa. Soy horrible. Si me corto el cabello, seré horrible y no tendré obligación de ser bonita. Libro de los nacimientos, los dones para su bebé. Nada más mi mamá lee esas porquerías. Pero están de moda, ¿no? Y nunca decía, por ejemplo, 20 de enero, su bebé será feo y estúpido. Entonces, la gente fea y estúpida, ¿en qué día nació? No más mentiras, mírate a los ojos y corta ese cabello. ¡Sé fea, sé espantosa! Gracia, 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 gracia. Si todos los días son especiales, entonces ninguno lo es. No quiero vanidad, me duele. Por ti no sufras. ¡Papá! Mírame. Solo una vez. Hola. El dinero. ¿En serio lo consiguieron? Ok, voy para allá. Te la bañaste, chiquis. A nadie se le ocurrirá buscarnos en una bodega. No, you get it. Las bodegas son totalmente fashion. No me chines, soy mexicana y soy un genio. Hay que brindar con las películas, porque cometimos el crimen perfecto. Yo, en verdad, no creo que haya sido un crimen. Va, de bronza. Una, dos, tres. Cheers. ¿Han probado los cristales? Dicen que... ¿Droga? Ask away. ¿Alguien trae temblor? Yo les decía los cristales porque... Ellos son los que toman la brisa. No, dona, nunca se drogó. Mi única droga es el sexo. Y lo mexicano. ¿Y tú cómo sabes? ¿Te fuiste de gira con ella? Todavía no lo puedo creer. Lo hicimos. Tengo ganas de velar mil ganas. ¿De esos boletos? These are for you, babies. Uno directo a Los Ángeles. Oigan, al final, qué bueno que no adoptamos un fotito. Se hubiera paniqueado y nos hubiera delatado. Otro. Directo a Barcelona. Barcelona es feliz para nacos si quiere maestría. Sí, Barcelona está de moda, por si no sabías. Y el último, directo a Oaxaca. ¿Ya se dieron cuenta que no nos vamos a ver mucho tiempo? Ay, ¿ya te confesaste? ¿Otra ronda? Sí. Sí. Deberías venir conmigo a Los Ángeles. Y I got to do. You know it, baby. Pero en California hay muchos mexicanos. Pero no hay indígenas. Es que lo que quiero hacer es un signo. Cuando me compre un indígena, no lo voy a matar de hambre, ni lo voy a tener sucio, ni lo voy a maltratar, ni nada de eso. Yo lo voy a querer, lo voy a cuidar, lo voy a tratar como si fuera un ser humano, así como nosotras. Sí, bueno, vamos a brindar otra vez. Porque vamos a cumplir nuestros sueños. ¿Qué me olvidó? Ay, por nuestros sueños.
hacer con tu parte del dinero? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué dijeron en sus casas? Yo dejé una carta. Te preguntamos que... Es como que mi amiguito. ¿Qué vas a hacer? ¿Y ya te confesaste? No te puedo decir, es secreto de confesión. El secreto es lo que no puedes decir. Y yo te pregunté si ya te habías confesado o no. Interpreta mi silencio. Entonces lo interpretaré como un sí. No lo puedes interpretar como un sí ni como un no. Para eso te dije esa frase, para dejar en duda. Oigan, ¿ustedes creen que si me cojo a la indígena todavía lo estoy tratando con respeto? Entonces lo interpretaré como un no. Yo creo que si te lo coges, lo estarías haciendo tu esclavo sexual. Y la esclavitud es la esclavitud. Y a ti, ya te dije que no se puede interpretar. Papá siempre decía que la esclavitud no era una vejación. Tipo de que era para que las naciones funcionaran. ¿Y si le hago un guauis? Pero con respeto. De hecho, siempre terminaba diciendo que Pinochet y Díaz Ordaz hicieron lo correcto, porque nuestras vidas valen nuestra vida de un país. Es lo que yo digo, por eso no nos quiero confesarse. ¿Qué? ¿Por qué no? Yo ni sé quiénes son Pinochito y Díaz Ordóñez. Lo que yo quiero decir es que, pues... ¿No me fuiste a confesar? Pero si apenas tocas el pito sobre el pantalón de alguien y ya estás diciendo... ¡Ah! Me quedan unas cuantas horas a estar juntas. No las voy a pasar. Ay, ¿ya te estás viniendo otra vez atascada? No, solo me dio un coliquillo. ¿Cómo dices que si llaman esas pastillas estaría de poca? Imagínate que estás en la alfombra roja, dando una entrevista y en eso te vienes. O sea, las cosas pasan por algo. Y si nosotras hicimos lo que hicimos y no tenemos castigo, es porque no lo merecemos. Es porque estamos haciendo las cosas bien. Los caminos del Señor son misteriosos. Decía la hermana. Bueno, me entendieron. Ay, me siento mal, espero no vayas a llorar. No así de mal. Mal, o sea, mal. Vivi, no sabes, me acabas de quitar un peso de encima. Porque ahora sé que me van a entender y me van a poder perdonar. ¿Qué nos diste, Nene? Tienen que entender que estoy destinada al éxito. Hay gente que tiene dinero, otra que nació para hacer bulto, pero... solo pocas nacimos para el éxito. Quiero un éxito. Lo intenté todo, ustedes fueron testigos. Esta es mi última salida, no puedo no ser. Tengo que ser. La gente que tiene dinero, fama, éxito, es. Yo soy. ¿Qué hiciste, Nene? Todas somos amigas. Kurt Cobain. Sí. Las niñas escribían cartas a la cárcel, hay playeras con su foto. Las chavas querían y aún quieren ser su novia. Yo no puedo morir. Tengo que hacer un signo. ¿Quién va a morir? ¿Nosotras? ¿Por qué? Ay, me cuesta mucho trabajo. Pero, Vivi, es que tiene que ser así. Yo no lo decidí. Ay, mire, ya se estoy llorando. ¿Nos envenenaste? Vivi, claro que no. ¿Qué traes ahí? Tengo mucho frío. Cachete. Ay, no seas naca, se parece al de mi jardinero. El veneno no es, los medios. Ay, no sé. ¿Cómo era la comunidad? Ay, ya, güey, no voy a llorar, no quiero llorar. Ay, la gente también las va a querer mucho y se van a conmover con ustedes. Y les van a llevar flores porque en las tragedias todos llevan flores. Y yo voy a estar en todos los noticieros. Y cuando salga, me van a invitar a hacer películas y voy a grabar un disco. Y... las voy a extrañar mucho. Lo siento, las quiero a mí.